Socialista del Trabajo de la Ciudad del Campo y de la Pesca. Hemos convocado esta rueda de prensa para denunciar ante la opinión pública y a nivel internacional que la clase trabajadora venezolana condenamos la actitud fascista, la actitud de desestabilización y la pretensión de magnicidio que tienen en contra de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. No es posible que los sectores oposicionistas en el país no entiendan que el camino es democrático, que el camino es en la paz, que el camino es a través del entendimiento, del diálogo, que ese es el camino, así como siguieron para los efectos de las elecciones, tanto en San Diego como en San Cristóbal. Ahí están los resultados, pero nadie ha dicho que hay un Consejo Nacional Electoral que tiene credibilidad. Nadie ha dicho que hay un Consejo Nacional Electoral que es confiable. Nadie ha dicho que esos resultados han sido cuestionados por ningún sector de la sociedad venezolana, lo que legitima aún más el Consejo Nacional Electoral como poder electoral en el país. Yo creo que eso es importante y yo creo que eso nosotros tenemos que hacerlo destacar o destacarlo en todo caso. Igualmente, queremos decirle que la clase trabajadora, todos los sectores del país, de todos los sectores productivos de Venezuela, condenamos la pretensión que tienen esos sectores de un magnicidio en contra de nuestro presidente. Y igualmente la articulación que tienen con personeros a nivel internacional e instituciones internacionales para tratar de desestabilizar a Venezuela, cuestión que no lo van a lograr porque hay un pueblo que está decidido a vivir en democracia, a vivir en paz, a agotar la vía del diálogo, del entendimiento y a transitar la vía democrática. En otro orden de ideas, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, queremos agradecer al comandante obrero Nicolás Maduro por el anuncio que hizo respecto a que debe estar destinado el 40% de la construcción de la vivienda para los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Otra cosa que la continuación del legado del comandante Chávez, que es el cumplimiento de la esperanza, del proyecto, del sueño que tenemos los trabajadores y tenemos las trabajadoras de la patria, incluyendo los jubilados y pensionados y los trabajadores en general. Por supuesto que estas viviendas deben ir destinadas también a los compañeros del sector laboral que más necesidades tengan, a las personas que presenten trabajadores algún tipo de discapacidad, mujeres, que sean madres y padres de familia, ellas deben tener prioridad. Trabajadores y trabajadoras que estén en los refugios deben tener prioridad. Que pensemos realmente allí con una visión de solidaridad y de humanismo. Que tengan prioridad lo que más necesidades tengan de obtener ese 40% de la gran misión vivienda. Por supuesto que nosotros vamos a seguir impulsando y fortaleciendo la misión vivienda obrera con la presentación de proyectos y estrategias que permitan consolidar la gran misión que tiene el presidente Maduro. Y anunciamos también que los próximos días continuaremos en los ministerios, gobernaciones, institutos autónomos, desarrollando asambleas con los trabajadores del sector público para impulsar el debate que tenemos que hacer en lo que tiene que ser la transformación del Estado, la modernización de la administración pública, la aprobación de la nueva ley del Estatuto de la Función Pública, que estamos declarados en emergencia todos los trabajadores del sector público realizando la asamblea que tengamos que hacer de manera que sea la presentación que vamos a hacer de ese proyecto de transformación del Estado y de reforma de la nueva ley del Estatuto de la Función Pública con nueva ley de los trabajadores de la patria, de los servidores del pueblo, sea el producto del debate, del análisis, de los aportes que hagan todas las organizaciones sindicales, los consejos socialistas de trabajadores, los jubilados y pensionados, el personal activo de todos los entes de la administración pública venezolana. Hacemos un llamado como Central Socialista, hacemos un llamado como Federación de Trabajadores del Sector Público para que se realicen las asambleas, los debates, los análisis, el encuentro y salga de allí una propuesta de una nueva ley del estatuto que sea el producto de ese análisis consensuado del debate, de los aportes que tengamos que hacer los trabajadores, no sea el resultado de una comisión técnica o de cesados analistas, sino que tenga contenido popular, contenido de pueblo, contenido obrero, que es lo que está aspirando nuestro presidente y lo que está aspirando más de 2 millones de trabajadores de la administración pública. ¿Cuánto tienen ustedes estimado el tiempo de esta discusión? ¿Ya visualizado?
Sí, bueno, ya nosotros comenzamos a visitar organismos públicos, ya hemos estado realizando asambleas y vamos a continuar realizando asambleas, pero estamos planteando el desarrollo de unas 3 asambleas multitudinarias importantes donde invitemos a algunos ministros, a algunos especialistas, a algunos magistrados para debatir con ellos también lo que ha de ser la nueva ley del estatuto de la función, porque es un aspecto que nosotros consideramos novedoso, porque sería en el marco de lo que es el pueblo legislador, los aportes que puedan hacer las propias bases, los propios trabajadores y las propias trabajadoras. El término que nosotros aspiramos, como lo anunció el comandante obrero, el presidente Nicolás Maduro, es dentro de los primeros 60 días nosotros estaremos presentando no solamente ya la visión o las características o la propuesta al país de lo que es el contrato colectivo marco ya en su justa dimensión y lo que es la propuesta de la nueva ley del estatuto de la función pública. 60 días tenemos, es un reto, es un debate. Sabemos que ya hay sectores por allí de la oposición y de algunos residuos de sindicatos que quedan ya anunciando que van a presentar otro proyecto de contrato marco, diciendo que van a condenar los logros que nosotros vamos a tener. No nos extraña, es parte del juego que hace la derecha, es parte de la visión mezquina, mediocre, fascista, oposicionista de algunos sectores, pero de este lado estamos la gran mayoría de los hombres y mujeres de buena voluntad. De este lado están la gran mayoría de los sindicatos y están los trabajadores. En más del 80% en Venezuela estamos resteados con el comandante obrero, estamos resteados con Nicolás Maduro y vamos a seguir en esa dirección defendiendo la paz, defendiendo la democracia, defendiendo la revolución, defendiendo la constitución y defendiendo al presidente obrero. ¡Chávez vive!